fingiendo. No espero amor ni odio, ya tengo bastante con mi dolor. Maldigo el episodio, lo peor es que yo fui quien lo escribió. ¿Puedo pasar? Esteban, ¿a dónde te fuiste toda la noche? Me preocupé, Acacia, pero es que no podía dormir y bajé un rato al bar. Pero estaba tan cansado que me quedé dormido ahí. ¿En serio? ¿O fue demasiado incómodo para ti que estuviéramos en el mismo cuarto? Tampoco quería molestarte, pero en serio, me venció el cansancio. Pues muy mal hecho. Debiste descansar bien porque hoy vamos a tomar carretera. Mira, ¿por qué no te vas a apartar una mesa para desayunar mientras yo me baño? Es que hay mucha gente y no quiero que tengamos que esperar. Está bien. Perdón, espero no haberte hecho esperar mucho. No, estaba viendo los eventos del festival. Es buffet, así que te voy a traer tu pan tostado con mantequilla. No, te preocupes. Más bien, yo voy y traigo unos jugos de naranja. Contesta, ahorita vengo. Bueno. Hola, Esteban. Cristina, ¿cómo estás? Bien. Así es que apúrate a regresar. Gracias, mi señora. Por lo que me dices, y yo pienso igual, ¿eh? Es tu mamá, y gracias por el pan. Acacia está conmigo, te la paso para que hable. Hola, ma, ¿cómo estás? Bien, mi amor, ¿y tú? ¿Cómo va ese ánimo? Pues el viaje me ha servido y Esteban me ha ayudado a sentirme mejor. Dentro de una hora hay un concierto. ¿Vamos antes de irnos? Es mejor regresarnos a la hacienda de una vez. No lo tomes a mal, pero yo... No te preocupes, Esteban, yo entiendo. Ya te quieres ir para ver a mi mamá. A ver, ¿estás triste otra vez? Perdón, quisiera evitarlo, pero es que por más que trato, no puedo dejar de pensar en lo que dices. Eso me va a pasar. Pero no te detengas, yo estoy bien y tienes que llegar con mi mamá. No me detuve por eso, gracias. Entonces, ¿qué pasa? Ay, Esteban, perdóname, lo volví a hacer, perdón. Mira, haz de cuenta que yo no estoy aquí. Tú eres ahora la única responsable del volante. ¿Cómo? ¿No me vas a ayudar? ¿No vas Ándale, a estar viendo? Tú Abre puedes. Los ojos, Esteban. No, dale, tú puedes. ¿Cómo? ¿No vas a ver? No. No, Esteban, porfa. No ya abre los miedo, ojos, no seas payaso. Miedo, que no pasa nada. Esteban, ayúdame, por favor, abre los ojos, no seas payaso. ¡Cuidado, tu mamá! ¡Tu mamá, Cristina! ¡Cristina! ¡Cristina! ¿Estás bien? Ay, sí, pero casi me atropellan. Ay, mamá, mamá, ¿estás bien? Sí, tranquila. Perdóname, por favor, perdóname, mamá. Fue una imprudencia. No te preocupes, mi amor, pero tienes que tener más cuidado. Es que me distraje. Mira, lo importante es que tu mamá está bien. Acacia, lo estás haciendo de maravilla. Solamente te tienes que concentrar un poco más. No, mejor ya no manejo. No, ¿cómo que no? No, para que pierdas el miedo, ahora mismo me vas a llevar a dar una vuelta. No, mamá. No, sí. Yo sé que lo vas a hacer muy bien. Vamos.
Ándale, vamos. Hija, qué bueno que tuviste el valor de tomar la camioneta de nuevo y manejar. Ay, gracias, ma. Ya viste que sí puedes controlar los nervios y hacerlo muy bien. No, y si lo logré fue porque tú ya me habías enseñado antes. Ah, así que yo no tuve ningún mérito, ¿eh? No, claro que sí. Les agradezco tanto a los dos. Bueno, voy a contarles a mis abuelos. Adelante. Buenos días, mi amor. Sé que sigues triste, pero debes continuar con tu vida. ¿Por qué no vas al arroyo a nadar como siempre? No, ma, no quiero, porque ir allá me recuerda lo que viví con Ulises. Estoy de acuerdo contigo en que no hagas nada que te lo recuerde. Pero levántate, porque tienes un traje de amazona que estrenar y no hay por qué esperar, ¿eh? Voy a decirle a Rubio que prepare los caballos. No espero amor ni odio, ya tengo bastante con mi dolor. Maldigo el... Te fuiste buena para montar y Palomino respondió muy bien. Me ganaste la carrera esta vez, ¿eh? Recuerdo cuando era niña y me querías enseñar a montar. Sí, y no aceptaste porque era algo entre tu papá y tú. Y yo lo respeto. Antes no entendía muchas cosas, pero ahora es diferente. En verdad eres un gran hombre y cada día que pasa te valoro más. Bueno, ya fue suficiente por hoy, vámonos. No, no, ¿pero por qué? Es que tengo trabajo que hacer. Bueno, podemos hacerlo juntos después, pero vamos a quedarnos otro rato, ¿sí? Está bien, vamos a quedarnos otro rato más. Gracias. Mamá, me sentí muy bien al ir a montar, gracias. Hasta me ganó una carrera. Bueno, yo las dejo, tengo mucho trabajo. Me cambio y te alcanzo. Es que le prometí que si nos quedábamos otro ratito montando, lo iba a ayudar con lo de la hacienda. Pero de verdad no es necesario. No, claro que sí. Ahora me toca a mí cumplir con mi parte. Bueno,